Hola amigos, bienvenidos al Pez por la Boca con Nomi y Marcelo Di Marco, recientemente llegados de las vacaciones. Queremos darle un gran abrazo a nuestro líder, a Calqui, a Alejandro Biondini, nuestro, bueno, director de la radio, presidente, el jefe mío directo, sí, que es Alejandro César, que estamos esperando, en la grata espera, estamos esperando el nacimiento de un nuevo nacionalista, un langa de aquellos, Franco César. A Germán le damos un abrazo también desde acá. Y bueno, a todos los compañeros y camaradas que trabajan en esta patria. Pablo sí. Souto, Petrini. Bueno, podemos mencionar también a Malpassi, ¿qué te parece? Dale, ¿sabes? Podemos mencionar a Malpassi. A Sebastián Bustamante, dale, ya que estamos. A Lara Di Leo. Y a la gente nueva del Hierro. ¿Cómo se llamaba, Germán? El Hierro en el tiempo, que justamente produce la esposa de Germán. Así que bueno, estamos con Tuti, la verdad. Sí. Muy contentos. No se dio. Estamos polenta. Nos cedió, yo hablé con Garrido, porque este es un programa muy especial, vamos a ver por qué lo decimos. Garrido me dice, sí, no hay problema, viste, hacer el programa prácticamente entero, así que bueno, vamos a estar unos tres cuartos de hora en compañía con Daniel Serenenki, que es el secretario de movilización del Frente Patriota, a quien le damos la bienvenida, no mi yo. Bueno, muchas gracias Marcelo, muchas gracias Nomi por invitarme a su programa. Y bueno, espero que la hayan pasado bien en las vacaciones, hayan cargado pilas para este año. Eso te iba a decir, juntamos mucha, pero mucha energía. Y justo cuando volvimos apareció este desastre que está viviendo la humanidad y que está padeciendo en, digamos, en profundidad el pueblo ucraniano. Exactamente. Ahora, hay una cuestión. ¿Vos viste, Germán, esa imagen del globito que tenemos por ahí? Es una excelente, sí, es una excelente metáfora, porque también parece que la está sufriendo Rusia. Te cuento, vos no lo estás viendo, pero se ve un Putin que está a punto de pinchar un globo con la bandera de Ucrania y está explotando él. Y reventa él, exactamente. Sí, bueno, sí. Genial. Está muy bueno. Es una metáfora increíble. Y bueno, digamos que Putin acá metió la pata. Y con Tutti, ¿no? Sí. Sí. Mirá, es muy claro nuestro líder Alejandro Biondini cuando dice esto que vamos a ver ahí en la plaqueta negra, que realmente para mí lo dice todo, ¿no? Porque justamente por eso yo digo, mira, tengo ganas de hacer un programa, ahora vamos a ver el tema, amigos, pero escuchémoslo al líder. Dice, la soberanía de las naciones debería ser sagrada. Rechazo los argumentos que se escuchan de uno y otro lado para justificar invasiones y genocidios sobre distintos pueblos. Sean panegiristas de OTAN o de potencia de Eurasia. Luego estos acordarán para seguir su repartija global. O sea, sí. En el Frente Patriota, indudablemente, ni el líder ni nosotros nos chupamos el dedo. No vamos a estar a favor de un otro terreno. Pero hay algo que a mí me preocupa sobremanera, ¿no? Al margen de la preocupación de la OTAN con ese avioncito que lo ves ahí, Germán, miren lo que es eso. Los tipos dicen, necesitamos apoyo aéreo. El PS, los queremos mucho, dice la OTAN. Ucrania pidiendo apoyo aéreo, los queremos mucho. Tengo una pancarta, ¿viste? Bueno, increíble. Bueno, pero ahora Polonia le dio 30 MiG-29. Se está complicando un poco la cosa, sí, ¿no? Sí, sí, sí. El tema, a mí hay algo que me sorprende. Al margen de las vicisitudes de la guerra, quién tiene razón, quién no tiene razón. Bueno, hoy Daniel, que es descendiente de ucranianos, nos va a hablar de un tema que para mí es... Yo no entiendo el periodismo argentino, o no lo saben o se hacen los que no lo saben. Hace 90 años, en Ucrania, sucedió un hecho, no tan, digamos, como ya les digo, no tan mentado como otros genocidios, pero fue el principal genocidio del siglo XX, sí. y pasó hace ni un siglo, y se llamó Holodomor. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Ahora nos va a contar, en este caso nos va a contar Daniel un poco sobre, para acercarnos, porque a mí, te digo, me parece raro que nadie lo mencione, que nosotros solamente nos acordemos de eso. De paso, cañazo, se van a cumplir 90 años de este tema. Sí, como sí, para sí, que sí. cualquier periodista diga, miren muchachos, si Putin se queja,
Si Putin se queja de que los ucranianos no los habían ayudado a la Unión Soviética contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, claro. Pero venían de una hambruna que ahora lo va a explicar Daniel. Claro, que además es uno de los pilares de la relación entre Rusia y Ucrania. Ucrania. Porque ¿cómo no se les ocurre a los periodistas investigar un poco en la historia? Yo no lo vi a nadie, la verdad. Si alguien nos corrige, sí. Fulano de Tal en Clarín o en Ámbito Financiero hablaron de este tema de la hambruna, de la muerte por hambre, ¿no? ¿Qué fue eso? Sí. Adelante, Daniel. El significado de la palabra Holodomor. Holodo significa hambre, mor muerte, muerte por hambre. ¿Qué sucedió en esa época? El gobierno comunista, que había triunfado en la revolución bolchevique, decidió hacer un plan de colectivización de granjas. Bueno, ese plan de colectivización de granjas no dio buenos resultados y empezaron, claro, los granjeros que habían estado sometidos, que habían sido prácticamente esclavos durante el gobierno de los zares, habían conocido un pequeño momento de una etapa de libertad, claro. Después volvieron, o según las promesas del comunismo, de la sociedad ideal que querían crear, de todo el idealismo ese, que iban a ser libres, se dieron cuenta que iban a seguir siendo esclavos. Y peor quizá, porque el gobierno comunista les sacaba hasta los animales. Sí, colectivización, muchachos, no significa tomarse el 60 y ir a tigre. No. O sea, concretamente, o sea, que el Estado te saca tus tierras, te saca tus animales. Las tierras, todo. Ya no te corresponde ni tus tierras, ni la producción de tus tierras. Calculen ustedes que eran. No, había que entregarle todo al Estado. Exacto. Y el Estado decidía cuánto vos, según tu familia, tenías que consumir. Claro, o sea, ni siquiera les decía, bueno, ustedes déjense lo que consumen, sino que el Estado determinaba cuánto tenían que consumir. Sí. Mira vos. Y después todo lo demás lo mandaba o a las ciudades o lo exportaba. Aclaremos una cosa, Ucrania, así como nosotros en un momento fuimos el granero del mundo, la granja del mundo era Ucrania. El granero de Europa. Exactamente. El granero de Europa. Es el único país en el mundo que tiene la misma tierra, tiene muchas similitudes con Argentina, Ucrania. Misma cantidad de habitantes, el mismo tipo de tierra, los mismos tipos de riqueza tiene Ucrania que Argentina. Los mismos cereales se plantan en Ucrania que en Argentina. Hay muchas similitudes Y la gente trabajadora. Y gente trabajadora, además. Sí. ¿Vos, Dani, la ascendencia tuya es ucraniana por parte de padre? Por parte de mi padre y de mis abuelos. Por parte de mi padre vino de allá a los 3 años. Uh-huh. O 2 años, 2 años creo que tenía cuando vino de allá. Y por parte de mi madre vinieron mis abuelos y la tuvieron a mi madre acá. Así que... Pues es que cerca de casa, a unas pocas cuadras, hay un centro ucraniano. Sí. Y una vez, en Palermo Chico, Palermo Viejo. Y una vez nosotros entramos y vimos fotos. Claro, una noche de los museos, estaba abierto a la comunidad. Y bueno, yo me enteré por esto, por un Angelus de Benedicto XVI. Antes de eso, la verdad, honestamente... No tenías ni idea. No tenía ni idea. Tenía idea de otro genocidio, pero no de este. Sí. Bueno, ahora cuando lo desarrollemos el tema, vamos a ver por qué se encubrió todo esto. Dale. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a colectivizar las granjas, y otro dato, tampoco hubo otras regiones donde también hubo hambruna, que fue Kazajstán y lo que fue la ribera del Volga, donde estaban asentados los alemanes del Volga. Sí. También murieron muchas personas ahí, se calcula en Kazajstán 1 millón a 1,5 millones de personas y en Ucrania de 2 a 4 millones de personas. No hay datos muy, ¿cómo te puedo decir? Muy estadísticos, porque ¿qué pasa? El hambre que provocaba difteria, enfermedades digestivas, la gente se moría prácticamente de otro tipo de enfermedades, y esas enfermedades, no se contaba como pasa ahora con el COVID. Claro.
Algunas son de COVID y sí, otras no. Y otros, sí, pero le pasan COVID. Asociar, vos sabés que en la película de Los Buenos contra los Malos, una vez encontró Churchill con Stalin. Y bueno, él con su panza, su habano, etcétera, le pregunta a Stalin, bueno, ¿cuántos millones de muertos fueron? Así nomás, ¿eh? Sí. Y Stalin, que es el responsable de todo eso, en lugar de poner la vara baja, dijo, y unos 10 millones más o menos. Sí, sí, sí. Sin sí, ningún sí, empacho. No, sin no, ningún no, empacho. No, no, no. Y esto fue por orden directa de Stalin, ¿eh? Y de la jerarquía comunista. Fíjate que ellos mandaron, la jerarquía comunista, mandó a Nikita Khrushchev y a Kaganovich para ejecutar todas estas políticas en Ucrania. Lindas piedras para la onda. Sí. Nikita Khrushchev y Kaganovich. Sí. Haciendo nuevos apellidos. Sí, así que por eso a Nikita Khrushchev le dicen, que después fue posteriormente en la década del 50 presidente de la Unión Soviética, el carnicero de Ucrania. Exacto. Así que, bueno, y mira que vos decís que no nadie sabía de esto, ni nadie. Uh-huh. Ya te digo que Kaganovich murió plácidamente en el año 91 en su departamento en Moscú, uh-huh, como si nada hubiera pasado y nadie lo llamó a declarar ni nada. ¿Qué pasa? Hubo todo un encubrimiento de lo que fue este genocidio, lo que fue esta masacre por hambre. Un encubrimiento de parte de los medios, un encubrimiento de parte de los gobiernos. Y del cine también. Y del cine, sí, sí, sí. Recién en los años 80 se empezó a saber algo, se empezó a hablar del tema. Algunas personas empezaron a investigar, empezaron a escuchar testimonios de emigrados ucranianos que habían vivido eso en Canadá, en Estados Unidos. Yo, por ejemplo, en fines de los años 80, principios de los 90, iba a un club que estaba en Lanús, y en un club ucraniano donde se juntaban ucranianos, polacos. Uh-huh. Y había oído hablar muchos viejos, gente ya grande de este tema, pero y recién ahí lo había empezado, pero no le di mucha bolilla en esa época. Te estoy hablando cuando tenía, no sé, 20 años, por ahí. Y después, bueno, con el tiempo me fui interiorizando y, bueno, empecé a investigar sobre el tema y sí, fue totalmente tapado. Imagínate que habían periodistas que iban a la Unión Soviética, había un periodista, que, bueno, lo tengo acá anotado en el machete porque si no, viste, ¿cómo era que se llamaba? Después dejamos la data en sí, la descripción, no te preocupes. Walter Duranty. Duranty. Sí. Que estaba destacado ahí en la redacción del diario The New York Times de Moscú, que supuestamente para él no había sucedido nada, él no había visto nada, pero después informaba al servicio secreto inglés que era lo que realmente estaba pasando. Por eso sabían los ingleses, claro. Exactamente. Y no obstante, se juntaron con el bueno de Stalin, ¿no? Y los ingleses sabían o no hicieron todos nada. Todos sabían. No solo hicieron todos nada, se fueron a la guerra junto con Stalin. Es una locura, ¿no? La historia del mundo. Es una locura. Es una locura. Lo que pasa es que depende de quién te la cuenta la locura. Claro, también. Y en base a los informes que hacía este Walter Duranty, Duranty, Roosevelt en el año 33 le reconoce la soberanía a la Unión Soviética. Claro. Mira. Claro, que porque Roosevelt, como todo estaba sí, tan bárbaro. No, claro. Además, Roosevelt tenía una tendencia marxista. Y sí. Sí. Así que. Así fue la historia de la humanidad, los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ya había un genocidio. Calculemos ya si Stalin dijo habían empezado los turcos con los armenios a comienzos sí, del siglo. Sí, y después el genocidio armenio. No sé si genocidio o masacre que hicieron los ingleses con los Boers. Claro, la guerra de los Boers, sí, exactamente. También algo de con los zulúes, sí. Bueno. Sí, sí, sí. Con los escoceses. Pero eso a los Boers los encerraron específicamente y los liquidaron en un campo de concentración, que fueron los creadores, los ingleses, de los campos de concentración. Campos de concentración. Sí. Y después teníamos también a... ¿Sabes lo que hacían? Pero un pequeño detalle para mostrarles al... Porque uno cuando piensa en un inglés, piensa en un señor con una taza, ¿no? El habano, tranquilo, ¿viste? El club, todo reposado, sí, su diario, ¿viste? Su bitter, sí. Bueno, bárbaro. Esta gente en la India
ataba a la boca de los cañones a los renegados y le disparaba un cañonazo y los partía por la mitad. Es una cosa, o sea, son cosas de decir, pero esto es propio de gente bárbara, gente del Oriente, ¿no es cierto? No, en Occidente, gente fina, bárbara, gente civilizada. Teóricamente. La Inglaterra civilizada. Sí, tomando el té. Sí. Bueno. No, ojo que acá había. Al occidente cristiano. El mundo libre. Había uno acá que también hacía eso. Lavalle ataba a los prisioneros federales, a los cañones, o los ponía delante y disparaba. Y otra cosa. Y después tenemos, bueno. Y este Durante, vos nos habías pasado el dato, que había ganado el premio Pulitzer en 1932. Y además le dieron el premio, obviamente, al diario de New York Times. Sí. Y en el año 80, cuando se empezó a saber de todo esto, hubieron distintas asociaciones de periodistas que dijeron a este tipo hay que sacárselo. Pero claro. Y el de New York Times no quiso saber nada. No, seguro. Mm. Para nuestra audiencia, el Pulitzer era una especie de premio Nobel, pero de periodismo. Una cosa así. Pero lo de Stalin fue formidable, porque aparte una cuestión de muy muy ahorrativa el hombre, ¿no? Porque primero empezó a mandar a gente de dos en dos, ¿no? Los mandaba como los apóstoles, de dos en dos, bárbaro. Entonces liquidaban a los granjeros a tiros. Cuando dijeron, estamos gastando mucha munición, padrecito Stalin. Entonces, claro. ¿Qué dijo Stalin? Vamos, bueno, póngalos en fila, sí. ¿No? Y con un tiro matas a varios. Cuando ya la munición ya estaba demasiado cara, dijeron, bueno, vamos a cerrar la frontera con Ucrania. Porque no permite ni entrar ni salir. ¿Vos te acuerdas? Uno dice, los mataron, pero ¿cómo? ¿Le sacaron el pan de la boca? No, le cerraron la frontera. No podía entrar ni salir nadie. No, no podías entrar ni salir de tu pueblo. No podías entrar ni salir de tu ciudad. Ni para comprar cosas para vos. No podías comprar. Estaba prohibido el comercio minorista. Estaba prohibido el comercio minorista. Y después sacaron una. Comprar pan. En el año 31, creo que fue, sacaron una ley que se llamó la ley de las espigas, que si vos... de un carro de, porque como el trigo pasó a ser dejó de propiedad ser tuyo del Estado, pasó a ser propiedad del Estado, el trigo y cualquier otro cereal pasó a ser del Estado, vos le estabas robando al Estado. Entonces, si te llegaban a enganchar, estabas muerto de hambre y te llegaban a enganchar agarrando una espiga, agarrando un puñado de cereales para comer, para hacer algo. Enemigo del pueblo, tenías 10 años o te mataban o te daban así como algo leve, como tranquilo, te daban 10 años en los gulags de Siberia. Mamma mía. Otro tema que tampoco se habla, los gulags que habían en Siberia. Por ejemplo, hay datos que los tengo anotado acá. Gracias a Solzhenitsyn. Sí, el libro, lo leí ese libro. Terrible. Archipiélago Gulag es alucinante. Mientras buscás y Germán pasa imágenes en blanco y negro, les cuento una cosa. No quise poner imágenes realmente terribles que están en la web, pero esto me lo confirmó también nuestro invitado Daniel. Que la gente ponía como un mostrador, o sea, se le moría un pariente, salían a la calle con el cadáver troceado, lo ponía como un mostrador. Y la gente pasaba y compraba esa comida. Sí. O sea que se produjeron casos de canibalismo. Canibalismo, sí. Sí. Habían familias que cocinaban a los chicos que morían. Los cocinaban y se los tenían que comer. Iban a buscar a hongos al bosque. Hongos al bosque, tenían que comer la corteza de los árboles, yuyos. Se acabaron las ranas porque la gente se comía las ranas. Las cocinaba, era lo único que podían tener a mano. Eso es el comunismo, sí. ¿Ven? Eso es el comunismo y eso es también Alberto Fernández dándose la mano con Putin y dándose la mano también con el presidente de China, diciéndole que nuestro ideal es el Partido Comunista Chino. La verdad. Así que si ustedes prefieren eso, honestamente no sé en qué patria están viviendo o en qué planeta están viviendo. Entérense. Una enorme cantidad de intelectuales, la gran mayoría de los intelectuales de izquierda de Occidente, apoyaban a Stalin. Sí, sí. Hasta que aparece un libro titulado El Dios Caído, de Howard Fast, en donde se revela todo lo que realmente fue Stalin. Sí. Ahí ya, viste, ya un poquito... Ay, los grandes
turros de la literatura francesa, la gran parejita del Castor y el Tuerto. Sí. Lástima que no traje ninguna imagen del puto, ¿cómo se Simón llama? Simón de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. Ay, puta, Jean-Paul Sartre. Sí. Eran devotos de la izquierda, y tapaban todo sin ningún problema. Bueno, el gobierno inglés, cuando se escribe el libro Rebelión en la Granja, de George Orwell, él lo escribe antes o durante la Segunda Guerra Mundial. No lo pudo publicar, estuvo censurado para no ofender al hermano soviético que estaba luchando con ellos contra el monstruo nazi. Monstruo nazi, nacionalsocialista. Sí. Ah, te quería decir, bueno, así como para algunos datos que pueden haber, se asesinaron así de entrada 5.400 personas. Al comienzo de todo. Sí. Fueron deportadas de Ucrania a los gulags, a Siberia, 125.000 personas aproximadamente. Tomen nota de esto, uno lo dice así, parecen numeritos, ¿no? Claro. Pero cada uno es una persona. Recuerden los 30.000 desaparecidos y la bambolla que tiene todo eso. Los 30.000 que después se discutió si fueron menos, que fueron mucho menos, dicho por los mismos actores, los actores principales. Sí. 30 lucas y se armó una barbaridad. Está bien, estamos bárbaro. Estamos hablando justamente. Miles, cientos de miles. Cientos de millones. Acá millones. Sí, y millones, cada uno es una persona. Esto. Y yo me imagino además una madre que se le muere de hambre el hijo delante de sus ojos y además alguno de la familia decide cocinarlo. Yo la verdad no puedo pensar en eso. No puedo imaginarlo. A los chicos se le morían los padres. Claro. Dicen que el hambre, cuando uno ya tiene el hambre generalizada, ya lo único que quiere es acostarse y que nadie lo moleste y esperar la muerte. Ya no tiene ganas de comer, tiene ganas de hablar, no tiene ganas de nada. Que sea consumiendo una vida, sea consumiendo. Exactamente. ¿Y qué pasa? El organismo empieza a consumirse, empieza a consumir las proteínas que tiene el propio organismo y es como un canibalismo interno. Y por eso es lo que se ve en las fotos, esas fotos son tremendas. Esas fotos terribles. Sí. Así que bueno, es un tema que da para hablar mucho, es un tema que bueno, me imagino que por eso ya irán hilando la gente que nos está escuchando, por qué los ucranianos tienen, a pesar de la buena relación que tenían con los rusos, porque ahora ya está roto todo. Ya después del 14 con Crimea. Sí, ya está, ya directamente creo que los ucranianos no quieren saber nada con los rusos. A pesar de los lazos religiosos, culturales, étnicos, raciales, que la misma, porque además es el mismo origen. El mismo origen, la Rus de Kiev. Dani, vos me decías que de lenguaje no, porque los habían obligado a no hablar en ucranio, ¿no? Claro, además, a ver, ¿por qué fue toda esta movida que se hizo de provocar esta hambruna en Ucrania? Porque los granjeros de Ucrania tenían un sentido nacionalista muy grande. Estaba muy arraigado el nacionalismo en los granjeros ucranianos, en lo que era la población del campo. Entonces era algo que el comunismo no se podía permitir. Entonces, de alguna manera, había que suprimir ese sentimiento nacionalista. Una de las formas fue, bueno, eliminando la gente del campo. Y otra forma, eliminando el idioma ucraniano, como otras medidas que se tomó en la Unión Soviética, en Ucrania, eliminando lo que era el arte marcial ucraniana, que es el Hopak, que se manifiesta en una danza, que es la danza esa que vos vas a ver cuando hay una exposición de la colectividad ucraniana, los muchachos que están bailando y las chicas. Una especie de capoeira, pero... Exactamente, sí. Así que sí, así que bueno, y después esto tiene implicancias directas con lo que está pasando ahora. Claro, yo leí incluso que antes de estas medidas que tomaron para la hambruna, primero pasaron por las armas a muchos intelectuales ucranianos. Sí, 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 sí. Solo campesinos. Y a muchísimos políticos. Sí, bueno, la clase intelectual había que eliminarla totalmente. Claro. Eso pasó también, lo hicieron los... Ah, y de todo esto la culpa se le echaban a los que era propaganda nazi. ¿Cómo es la historia? Porque viste que Putin decía que
los ucranianos no querían combatir contra los a favor de los soviéticos, sí. Digamos, estaban a favor de los nazis, pero parece que los nazis hicieron algo parecido con los granjeros ucranianos. Lo que yo leí es que cuando llegaron los nazis, los campesinos ucranianos que habían quedado, digamos, pensaron que iban a destruir ese sistema que habían inventado los soviéticos para ellos, sí. Que iban a descolectivizar, que ellos iban a poder... O sea, los recibieron... Los recibieron como, sí, como aliados, liberadores, digamos, sí, como sí, liberadores, sí, sí. Exactamente. Y que los nazis, sin embargo, mantuvieron el sistema que estaba. O sea, no cambiaron nada. Mirá vos. Dejaron todo así. Entonces, los ucranianos se quedaron ¿qué ahí. ¿Qué hacemos? Claro. Hubieron... Hay distintas versiones sobre eso. Por ejemplo, cuando el ejército alemán ingresó a Ucrania, se declaró la libertad de culto. Se podía ir a la iglesia. Ah, eso era, eso claro. Te iba a preguntar, algo... ¿en tu familia se mantuvo el culto religioso? O sea, ¿vos lo heredaste también? Yo, por ejemplo, me crié en lo que es la iglesia evangélica. Pero por parte de mi padre, mis abuelos eran ortodoxos, iban a la iglesia que está acá en frente a Parque Lezama. Sí, claro, que tiene como una especie de minarete, parece una especie de cúpula, sí, de cebolla, sí, tipo del Kremlin, parece. Sí, que tienen las... Es hermoso. Sí, que tienen las cruces apuntando, creo que a Moscú o algo así. Ah, mirá vos. Sí, o aquí, no me acuerdo, depende qué... digamos, porque vos tenés el metropolita de Kiev, el metropolita de Moscú, a esos lugares apuntan las cruces de las iglesias, sí. Así que sí. Y después, bueno, por parte de mi madre, eran protestantes, eran evangélicos. Ajá. Sí. Así que bueno, heredé ahí las dos religiones. Claro, y contabas que cuando llegaron los nazis por lo menos hubo libertad de culto. Exactamente, liberaron, se podía ir a la iglesia, la gente empezó a desenterrar las campanas que habían escondido de las iglesias, las vestiduras de los santos, sí, las imágenes. En el caso de la iglesia ortodoxa. Son ellos tienen como unas imágenes que son como si fueran unos cuadritos, los iconos, que los habían guardado, pues lo tenían que ocultar, porque si no los soviéticos te mataban. Todo eso lo pudieron desenterrar y bueno, poder seguir yendo a las iglesias. Y así que hay también mucho mito sobre lo que hicieron los nazis en Ucrania, pero bueno, eso ya es otro tema. Ya es para otro capítulo. Sí, ahí está. Sí. Bueno, amigos, hemos llegado a un programa muy, pero muy revelador para muchos. Supongo que comenten si conocían la historia, si no la conocían. Sí. Realmente le agradecemos a Derenza Inelki que haya venido acá a poner luz sobre este tema. La próxima vamos a estar con Leonardo Bariani, vicepresidente del Frente Patriota, para hablar del tema de la economía ucraniana. Pero esto, con este panorama, ustedes... Si estaban teniendo como... Porque el joven idealista es bueno, ¿no? Sí. Y si algún profesor en la secundaria de hoy lo implicó en la política, se va a hacer zurdo seguro. Así que bueno, recuerden, si son jovencitos, mayorcitos, viejitos como nosotros, como Nomi, como yo, recuerden lo que es el comunismo. Este fue un episodio terrible que se ocultó a sabiendas. Sí, recuerden que los medios... No siempre dicen todo lo que pasa, no siempre anuncian verdaderamente lo que fue o lo que es. Y como bien dijo alguien, una cosa es la opinión pública y otra cosa la opinión que se publica. Exactamente. Bueno, espero que este programa sea publicado, que les guste mucho, compártanlo, likeenlo. Gracias, Dani, por tu venida. No, por favor, cualquier cosita a disposición de ustedes cuando quieran hacer otro programa, de cualquier otro tema que... Vamos a ver cómo evoluciona el tema de la guerra, porque sería interesante un balance, Dios quiera que esto termine cuanto antes. Yo tengo familiares allá, hoy hablé con un primo que está en Misiones, que se va a comunicar con ellos, o se está comunicando, y bueno... Ahí está la cosa. Bueno, Dios quiera y vamos a rezar, les pedimos por favor a nuestra audiencia que también recen por la situación, por el fin de la guerra, por la paz. Hasta pronto, amigos. Gracias por todo.